Hola amigos, yo soy Seikan y esto es Comics for Newbies. Estoy muy feliz y muy contento de estrenar esta sección, una sección nueva en el canal, la cual tengo planeando un par de semanas, pero no había encontrado el momento exacto para lograr sacarla. Yo creo que este es el momento ideal, ya que podemos relacionarlo perfectamente con Marvel Batalla de Superhéroes, el cual tiene una misión especial sobre este personaje del que hablaremos a continuación. Kamala Khan. Kamala Khan pertenece al universo lineal de Marvel, es decir, la Tierra 616. Kamala, a pesar de que su nombre diga todo lo contrario, es una chica americana. Nació en Nueva Jersey, pero su familia es de Pakistán. Y también su familia es fanática, algo así como unas Miss Marvel Lovers, por así decirlo, de Miss Marvel precisamente, o Carol Danvers. Pero ¿cómo adquirió Kamala Khan sus poderes? ¿Es acaso que fue con Reed Richards al espacio y adquirió sus poderes? ¿O quizá es fanática de One Piece e imita a Luffy? Esa última parte no la sé, pero hay muchas coincidencias con el personaje que iremos viendo más adelante que les hará pensar exactamente como yo. Pero no, todo sucede después de que Rayo Negro propaga por toda la Tierra las nieblas Terrigen. Sí, algo así como la niebla de Stephen King, pero sin monstruos y te da poderes, es decir, una niebla cool. Esta niebla afecta a millones de inhumanos alrededor del mundo. Uno de ellos fue Kamala, que despertó poderes polimórficos, los cuales le permiten cambiar de forma a voluntad. Sí, de nuevo, como Luffy. ¿Y qué sucede cuando un adolescente que es fanático de un superhéroe? Sí, hay fanáticos de superhéroes dentro de los cómics de superhéroes. Adquiere superpoderes. Correcto, se vuelve el superhéroe. Así que, ya que Carol Danvers había dejado el rol de Miss Marvel por tomar el rol de Capitán Marvel, así que Kamala decide tomar el alias de Miss Marvel. Por supuesto, todos seríamos lo mismo. Tú serías Spider-Man, yo sería Wolverine y tú serías Ojo de Halcón. Nadie quiere ser Ojo de Halcón. Poderes y habilidades. Ya que Kamala tiene poderes polimórficos, puede alterar su forma a voluntad. Puede estirarse, puede hacerse pequeña, puede alargar sus extremidades, puede hacerlas cortas, puede crecer, incluso podría comerse 50 hamburguesas y no engordar gracias a sus habilidades cambiantes. Pero no todo es miel sobre hojuelas para este personaje. En la vida real, este personaje ha desatado una polémica por ser musulmana. Es un personaje musulmán y recuerden que Marvel está atacando, o bueno, está cubriendo las minorías con algunos personajes, como en el caso de Miles Morales y en este caso Kamala Khan con los musulmanes. Kamala es un personaje relativamente nuevo, pero está ganando popularidad gracias a que es un buen personaje con bases cimentadas que llega a cubrir el rol que estaba vacío para Miss Marvel, y gracias a eso Marvel Contest of Champions, que es un juego que nos reúne aquí en el canal. Para quien no lo conozca, Marvel Contest of Champions o Marvel Batalla de Superhéroes es un juego para celulares que tiene los personajes que más nos gustan y algunos que no conocemos del universo de Marvel. Es un juego móvil, es un juego casual, pero también puede ser un juego para gamer rudo. Es un juego de peleas bastante sencillo, pero complicado a la vez. Está bastante genial, simplemente para quien no lo conozca. Miss Marvel, en este caso Kamala Khan, tiene una super misión asignada en el juego, que es una misión, una mini misión de historia, por así decirlo, en la cual ella es la protagonista, pero no solo ella. Varias de las mujeres del universo de Marvel protagonizan el Woman of Power de Marvel Contest of Champions. La verdad es que me encanta que le den este protagonismo a las mujeres en los cómics en general, en los videojuegos, porque los personajes mujeres son igual o hasta más interesante que muchos de los personajes hombres. Eso me encanta. Por favor, no dejen de hacerlo. Así que bueno, si les gusta este tipo de videos, den like, comenten, compártanlo con sus amigos. Voy a intentar traer de videos de otros superhéroes. Ustedes díganme de qué superhéroe les gustaría conocer, curiosidades, su historia y cosas por el estilo. Ya sea de los que salgan en Marvel Contest of Champions o de algún otro. Así que nos vemos en otro videíto informativo de Marvel. ¡Adiós!